Tema 3. Creación y edición del perfil de diseño. En esta clase vamos a aprender a crear y editar el perfil de diseño. Entonces, para crear el perfil de diseño tenemos que dirigirnos a la herramienta Profile. Cuando desglosamos, tenemos la segunda opción en donde nos permite utilizar las herramientas de creación de perfil. Hacemos un clic y el programa nos va a pedir seleccione una vista de perfil para poder crear ese perfil de diseño. Entonces seleccionamos esta vista que es la general, seleccionamos. Una vez seleccionado nos va a pedir, nos va a recordar cuál es el eje de diseño y luego nos va a pedir el nombre. Con respecto al nombre vamos a hacer un clic aquí en el formato de nombre y le vamos a poner perfil de rasante, seguido que le acompañe el nombre del alineamiento. Entonces agregamos esa propiedad de campo, hacemos clic en OK. Y en la parte inferior tenemos dos pestañas, la pestaña general, donde podemos seleccionar un estilo de visualización, una capa y un conjunto de etiquetas. Y en la pestaña Design Criteria, en donde podemos utilizar un archivo de normas de diseño y un conjunto de verificación de diseño para verificar o evaluar si nuestro perfil está acorde a la normativa vigente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver luego. Por lo pronto, vamos a configurar en general Design Profile y Complete Label Set. Hacemos clic en OK. Y una vez que hacemos clic en OK, va a aparecer esta barrita, que es muy parecida a la barrita de edición de alineamientos. Es muy parecida, ¿no? Tenemos las opciones para crear un perfil solamente con tangentes o con tangentes y curvas. Tenemos las opciones para configurar los valores de las curvas por defecto y para convertir geometría. Tenemos las opciones para insertar PIs verticales, para eliminar PIs verticales, para mover PIs verticales, agregar elementos tangentes, agregar elementos curvos, convertir objetos de AutoCAD a elementos de perfil. Tenemos las opciones para editar o insertar PIs, pero de manera tabular. Tenemos la opción para elevar o deprimir PIs, copiar perfiles, modos de creación del perfil, puede ser basado en PIs o basado en entidades. La opción para poder seleccionar un PI y editar su geometría. La opción de extender una entidad, eliminar subentidad o entidad, la paleta para poder visualizar elementos, la geometría de algunos elementos y el panel general el visor de eventos general de toda la geometría del perfil. Entonces, vamos a irnos a las configuraciones de curva y tenemos aquí las curvas que se pueden crear, son parabólicas, circulares y asimétricas. Entonces, las parabólicas son las que comúnmente se utilizan, o excepcionalmente se pueden utilizar también las asimétricas. Y las circulares, por lo general, se pueden utilizar en aeropuertos, ¿no? En aeropuertos he visto y también he tenido la oportunidad de diseñar en esos tipos de radio de curvatura, ¿no? Sin embargo, para el tema de carreteras, se utilizan parabólicas, ¿okay? Las asimétricas se utilizan en un caso muy especial, ¿no? En el caso de que quizás la curva vertical simétrica pues no satisfaga la necesidad de poder empalmar quizás en alguna rasante existente o quizás en algún por algún punto de control específico que necesitemos trazar, ¿no? Entonces podemos utilizar las asimétricas, que también son parabólicas pero asimétricas. Entonces utilizamos las parabólicas. Tenemos dos tipos de curvas verticales, las crests, que son las convexas, las que tienen la abertura hacia abajo, y las sag, que son las cóncavas, que tienen la abertura hacia arriba, ¿no? Entonces, podemos darle un valor referencial de 60, por ejemplo, para cada uno, y hacemos clic en OK. Muy bien, una vez que hemos realizado ello, vamos a hacer clic en el desglosable y vamos a hacer clic en la opción dibujar
tangentes con curvas. Entonces hacemos un clic y vamos a empezar a trazar. Entonces, para realizar ese trazo, vamos a picar este punto, vamos a prender los NA y vamos a picar este punto que está por aquí. ¿Okay? Una vez que picamos, empezamos a picar otros PIs para ir definiendo los puntos de inflexión vertical, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un clic por aquí, un clic por aquí. Nos guiamos del perfil más bajo que tengamos. Podemos ir recto de frente hasta este punto. Podemos ir también recto de esta forma hasta este punto y luego finalmente terminar en este punto, ¿no? Activamos el OpNut y acabamos exactamente en ese punto. Presionamos Enter y una vez presionado Enter vamos a poder ver que se han agregado las etiquetas del perfil de diseño. Entonces, una vez creado el perfil, nosotros podemos realizar ediciones, ¿no? Por ejemplo, podemos seleccionar la vista de perfil, o perdón, el perfil de diseño, y podemos desplazar, ¿no? Podemos seleccionar este PI y moverlo un poco más abajo o un poco más arriba, dependiendo de cómo queremos que nuestro perfil pase con respecto al perfil de terreno, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo pasamos por acá arriba? ¿Por qué lo pasamos por aquí? Lo pasamos por aquí porque queremos que la sección transversal del modelo de obra lineal, cuando realizamos el modelamiento, queremos que la sección quede a media ladera, ¿no? A media ladera, pero sin sectores de relleno, ¿no? O sea, que quede prácticamente en corte cerrado. O en corte abierto, ¿no? O sea, más o menos, les voy a explicar en un esquema, ¿no? Nosotros queremos que el perfil quede de esta forma. Entonces, la idea es que si yo, por ejemplo, tengo una sección de terreno, ¿cierto? Entonces, y mi eje está por aquí, mi eje de diseño. Entonces la idea es que el nivel de la obra lineal quede de esta forma, ¿no? De esa manera. ¿Okay? Puede ser que quede también de esta forma, ¿no? Si nosotros dibujamos otra posible configuración, podría quedar así también. De esta forma. ¿Okay? Podría quedar arriba en relleno. O podría quedar en corte cerrado, ¿no? Podría quedar así también. La forma. ¿Okay? Entonces, eso va a depender del nivel de terreno que tengamos aquí en a esta distancia, ¿no? A esta distancia de desfase. ¿Okay? Entonces, a esta distancia de desfase, que es la distancia, vamos a ponerle D, es justamente la distancia que me estaría representando los perfiles de terreno de desfase. Es por eso que se han creado esos perfiles, para saber a qué distancia se encuentra o a qué elevación se encuentra el perfil a una distancia determinada, ¿no? Para poder, a partir de ese nivel, poder definir el nivel del perfil de diseño, ¿no? O sea, si tenemos este nivel de perfil de terreno de desfase, entonces la idea sería que el perfil de diseño esté más o menos a ese nivel para que cuando se proyecte la obra lineal se genere este tipo de sección. ¿Okay? Ahora, quizás en algunos sectores, dependiendo del diseño, puede ser que se genere corte cerrado, en algunas partes puede que se genere un poco de relleno, pero lo más fácil, lo más práctico, por así decirlo, es generar este tipo de explanación, porque por lo general estos tipos de terrenos orográficos son algo accidentados. Entonces, si nosotros trazamos como la línea amarilla, como esta línea amarilla, entonces vamos a tener un gran sector que posiblemente vayamos a proyectar pues muros de contención, ¿no? Y si proyectamos en la mayoría de la carretera muros de contención, nos va a salir no viable por la cantidad de muros que se van a generar, ¿no? Entonces, lo más simple es generarlo como la línea blanca, ¿no? Eso es lo más simple. ¿Okay? Para hacer eso, es por eso que estamos trazando
no con respecto al perfil de color rosado ni al perfil central, sino al perfil más bajo, al que tiene menor coto. Muy bien, entonces, basándonos en eso, es que justamente estamos trazando con respecto a este nivel, ¿no? Al nivel de la línea roja. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que bajar un poco más la rasante, ¿no? En esta parte. Entonces, podemos hacerlo desplazándonos con este pinzamiento para mantener la pendiente de entrada constante y solamente mover la pendiente de salida, ¿no? Entonces, podemos moverla más o menos por ahí, ese punto. En esta parte también podemos moverla un poco hacia atrás, de esa forma. Y en esta parte podemos, aquí podemos crear un PI, ¿no? O podemos, sí, podemos crear un PI vertical o podemos mover este PI un poco más hacia atrás, de esa forma, un poco más, vamos a moverlo más o menos por aquí, para que esté más o menos al nivel del terreno, ¿no? Del terreno más bajo. Aquí también podemos crear un PI, vamos a añadir un PI vertical más o menos por aquí. ¿Ok? Más o menos por aquí. Aquí también podemos añadir un PI vertical. Presionamos Enter. Ahí ya tenemos un par de PIs. Este PI vertical lo puedo colocar un poco más al centro de la grilla. Este PI lo voy a colocar un poco más atrás, justamente en esta grilla, aproximadamente. Y bueno, finalmente el último PI lo puedo acomodar más o menos por esta grilla. ¿Listo? Entonces, aquí me faltaría agregar las curvas verticales. Podría agregar aquí unas curvas verticales. Para ello me voy acá a la herramienta de curvas. Utilizo esta opción de Free Vertical Curve, en donde me pide seleccionar la entidad, la primera entidad y luego la segunda entidad. Y luego asignarle una longitud de curva vertical. Las longitudes de curva vertical son longitudes a lo largo del alineamiento. ¿Okay? No es la longitud encurvada, sino es la longitud en la proyección horizontal. Así que vamos a colocarle también 60, presionamos Enter, que es la longitud por defecto. Presionamos Enter para que el perfil de diseño se actualice. Y en este otro PI vamos a agregar con otro método que en mi opinión es más sencillo. Es dirigiéndonos a más curvas verticales y utilizando la primera opción. Con esta primera opción simplemente pico en pantalla el PI vertical más cercano y asigno la longitud de curva vertical. Presiono Enter y Enter. Con eso ya tengo otra curva vertical en esta parte. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las etiquetas siempre se anclan aquí a la parte superior por defecto. Si queremos modificar ello, podemos seleccionar una de las etiquetas. Hacemos clic derecho y hacemos clic en editar etiquetas. Cuando editamos las etiquetas, va a aparecer este cuadro de diálogo en donde se almacenan todas las etiquetas en un conjunto de etiquetas, las cuales existen diferentes tipos. Son etiquetas del tipo lineal, etiquetas de cambios de pendiente, etiquetas para las curvas convexas y para las curvas cóncavas. Y en la parte más a la derecha están las opciones de dimensionamiento. Entonces vemos de que las curvas verticales, convexas y cóncavas tienen la opción de anclar las etiquetas a la parte superior de la vista de perfil. Entonces aquí hay que cambiarle a la opción, por ejemplo, Distance About. Con esta opción hacemos de que las etiquetas ya no estén ancladas aquí en la parte superior, sino que estén distanciadas a un valor de, por ejemplo, 30 milímetros con respecto al perfil de diseño. O sea, a partir del perfil de diseño, las etiquetas están ubicadas hacia arriba a una distancia que en la hoja de papel o en el plano es 30 milímetros. Pero como ya le dije en la clase de puntos, no es que 30 milímetros vaya a medir aquí en el espacio móvil, ¿okay? Ni tampoco mide 30 metros. Mide de acuerdo a la escala, ¿no? A la escala a la cual está seleccionada, ¿okay? Entonces, esos 30 milímetros en realidad se convierten, si nosotros utilizamos una calculadora, multiplicamos los 30 por la escala actual que está seleccionada, que es 500,
y lo dividimos entre la escala de referencia, que es la escala 1000. Entonces, en realidad, esa distancia en el espacio model va a medir 15. ¿Pero 15 qué? 15 metros. ¿Por qué? Porque el espacio model está en metros. ¿Okay? Entonces, no le vamos a colocar 30 milímetros, es muy poco. Vamos a incrementarle a 100, por ejemplo. Vamos a ponerle 100. Que si eso lo queremos pasar a metros, simplemente sería 100 por 500 entre 1000. Y nos sale 50. O sea, sería equivalente a 50 metros. Muy bien. Entonces, hacemos clic en aplicar y aceptar. Entonces, con eso ya podemos ver que las etiquetas están más cerca de cada una de las curvas verticales. ¿Okay? Muy bien. También vemos que tenemos etiquetas de pendientes, tenemos las etiquetas de cambio de pendiente, ¿no? Las etiquetas de cambio de pendiente. Voy a agregar PI vertical, voy a agregar un PI por aquí y otro por aquí. ¿Okay? Presiono Enter. Entonces, ¿por qué he agregado estos PI? Bueno, he agregado estos PI verticales porque quiero que vean aquí las etiquetas. Voy a editar las etiquetas. Vemos de que en los cambios de pendiente hay una opción aquí llamada Weading, que es igual a 100. Entonces, ¿qué significa esta opción de Weading? Esta opción de Weading significa de que el perfil va a mostrar el etiquetado de este tipo de etiquetas, pero en aquellos sectores en donde no sobrepase o mejor dicho, sobrepase los 100 metros de distanciamiento. O sea, esta etiqueta, con esta etiqueta, como sobrepasa los 100 metros, entonces lo muestra correctamente, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo agrego un PI, por ejemplo, aquí cercano a este PI vertical? Presiono Enter y vemos de que no aparece la etiqueta, pese a que es un cambio de pendiente. Pero la etiqueta no aparece. ¿Por qué no aparece? No aparece justamente porque esta distancia entre este PI y este PI es una distancia corta de 52 metros, ¿no? Entonces, como es menor a 100, que es lo que se ha configurado, entonces no me permite visualizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que visualice todas las etiquetas? No importa si están a una corta distancia. Entonces, tengo que colocarle aquí el valor de 0. ¿Okay? Entonces, aplico y con eso ya se pueden visualizar las etiquetas de cambio de pendiente, aunque estén muy cerca entre sí, ¿no? Aunque estén muy cerca entre sí, se van a visualizar, ¿ok? Entonces, esa es una opción que muchas veces han habido consultas. Me han preguntado por qué. ¿Por qué no puedo ver las etiquetas en los cambios de PI de estos PIs? Y es por eso, ¿no? Porque la opción de Weading está activa, ¿no? Vamos a seleccionar el perfil de diseño y vamos a abrir el visor general. Vamos a hacer un clic. Con esta opción podemos ver todos los datos de del perfil de diseño, todas sus progresivas del PI vertical, la elevación, la pendiente de entrada, la pendiente de salida, la diferencia algebraica de pendientes, que vendría a ser la resta de la pendiente de salida menos la pendiente de entrada algebraicamente, ¿ok? O sea, con todo y su signo. Es una resta con todo y signo. El tipo de curva vertical, sag, crex, sag, crex. La longitud de curva vertical, el valor de K. ¿Qué cosa es el valor de K? El valor de K vendría a ser la división entre la longitud de la curva vertical entre la diferencia algebraica de pendientes en valor absoluto. Su equivalente de la curva vertical en curva circular. ¿Okay? Y bueno, esos serían todos los datos que se tienen en esta vista, ¿no? Entonces aquí vamos a editar, por ejemplo, la progresiva. Vamos a ponerlo a números múltiplos de 10 o de 5. Vamos a ponerlos a múltiplos de 10. Hacemos doble clic y lo redondeamos, ¿no? Hacemos doble clic, ingresamos al cuadro de texto y editamos la progresiva, ¿no? Para que tengan valores múltiplos de 10. Listo. Excepto el PI último, ¿no? Porque es el PI
el tramo final, ¿no? Entonces vamos a cerrar y con eso ya tenemos editado en parte el perfil de diseño. Podemos también incrementar la longitud de la curva vertical utilizando este pinzamiento, ¿okay? O también podemos ingresar o utilizar la paleta de edición de subentidades y podemos seleccionar cada curva vertical haciendo clic en este icono. Simplemente pico un PI cercano y acá tengo todos sus datos, ¿no? Entonces en curva vertical le puedo agrandar, por ejemplo, a 100 metros, ya se agrandó la curva. Aquí en esta curva convexa le podemos poner 150, por ejemplo. En esta curva vertical le podemos colocar 100. En esta curva le coloco también 100. En esta curva le puedo colocar 100 también. Y en esta última curva también le voy a colocar 100. ¿Okay? Presionamos Enter y con eso ya tenemos actualizadas nuestras etiquetas. ¿Okay? Estas etiquetas podemos subirlas, ¿no? Podemos acomodarlas un poco más arriba para que no interfieran con el perfil, independientemente de la opción de anclaje de etiqueta que le hayamos dado, ¿no? Independientemente de ello, podemos acomodar esta etiqueta. ¿Okay? Muy bien, entonces de esa manera hemos aprendido a crear un perfil de diseño. Finalmente, para poder visualizar las propiedades de este perfil, vamos a hacer un clic derecho y vamos a ir a perfil, a Profile Property. En Profile Property vamos a poder visualizar las propiedades del perfil de rasante. En Profile Data vamos a ver unas estadísticas generales. En Design Criteria vamos a poder ver los criterios de diseño que estén cargados. Y en Profile Locking, aquí podemos ver las opciones que nos permiten tener anclado de manera dinámica nuestro perfil con respecto al alineamiento en plano. Bien, es importante que el perfil esté utilizando estas opciones, ¿ok? Estas opciones son muy importantes que estén habilitadas. Con estas opciones podemos tener garantía de que si el alineamiento en planta cambia, el perfil va a notificarme qué elementos del perfil también sufren ese cambio debido al cambio que se realiza en planta, ¿ok? Eso es importante. Bien. Entonces, eso sería todo con respecto a la creación y edición del perfil de diseño. Nos vemos en el siguiente video.